Coraline Jones siempre soñaba con encontrar un mundo mejor en su propia casa. Te esperábamos, Coraline. Coraline y la puerta secreta. Estén súper bien y que estén pasando un día muy bonito. Llegas justo a tiempo para la cena. Yo soy Vanessa y estoy súper feliz porque ya va a empezar la sección Los dibujos de Halloween de Día de Muertos. Por eso traigo mis orejas de Día de Muertos de Disney, aunque no tiene nada que ver con el dibujo que vamos a hacer hoy, pero son las únicas que tengo para la ocasión. Creo que me los voy a poner en toda la ocasión de Halloween, porque no tengo otras, a menos de que compre algún tocado de Halloween. Siempre me preparo. En esta ocasión vamos a hacer un dibujo que ustedes me pedían muchísimo en todos lados, en TikTok también, aquí. Y pues en esta ocasión se les va a cumplir el dibujo de Coraline. Coraline. Donde los padres... Padrísimo este personaje, a mí me encanta Coraline. Me encantan todos los personajes, díganme si quieren que hagamos a los demás. Y pues los voy a hacer, pero voten allá abajo. Si no comentan nada, pues yo no voy a poder hacerlos. Aparte de que luego no los ven y ahí me abandonan. Por eso ya no seguí con los de Harry Potter casi, porque nadie los vio. Acá ya comencemos con el boceto de Coraline y ya. Utilizar unos esfuminos que son nuevos que compré de hay de diferentes tamaños, el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y pues necesitamos todos para hacer y difuminar nuestro dibujo. También un lápiz, una regla, un compás, nuestros colores Prismacolor y pasteles. Voy a empezar con el boceto del personaje. Hice un círculo para ayudarme a tener la estructura del rostro de este personaje, que es súper redondito. No tenemos que hacer tantas formas, su cabeza es completamente circular y también tenemos que hacer también la barbilla y esos detalles. Pueden hacer también un triángulo más abajo, más alargado, y vamos a dibujar también su nariz, los labios y también sus cejas. Los ojos ya vieron también del mismo tamaño, tiene la cabeza un poco inclinada. Yo encontré esa imagen que me gustó, la verdad es que habían muchísimas y no podía decidir con cuál, entonces escogí esta, creo que es la que más me gustó. Dibujamos la barbilla, lo ven, y también tenemos el cuello dibujado. Vamos con el cabello y también la parte de su chamarrita. Tenemos este boceto completo, recuerden que nos tenemos que tomar bastante tiempo. Una vez que tenemos el personaje dibujado, vamos a comenzar con el color. Ya saben que aplicó el color primero en las cuencas de los ojos. Vamos a difuminar con nuestros esfuminos el personaje y espero que se queden a ver esto. Ya me voy a empezar, ya voy a callar. Yo los hago súper rápido, a veces me quedan mal, hay que tener bastante tiempo para eso. Vamos a utilizar nuestros esfuminos y nuestros deditos también, si ustedes quieren, para difuminar todos los ojos. Voy a empezar con las cuencas, mezclé el gris con el blanco también, gris azulado también pueden mezclarlo, es más intenso, y también el negro también abajo de los párpados, algo así me queda la parte sombreada de gris. Y después vamos a utilizar los cafés para el iris. Vamos a mezclar café Moncler, también pueden utilizar tierra siena para que se vea un poquito más rojizo, y el negro en la pupila, el punto de luz, y también los párpados con un poco de color tierra siena Moncler, y mezclamos con el ocre oro. O también pueden mezclar con color piel si quieren, y ya saben, vamos poco a poco también con el otro párpado, el otro iris, lo mismo, tonalidades, cafés, Moncler, que es un café muy clarito, después intensidad, más sombra y el punto de luz en el ojo. También vamos a mezclar ahora ocre oro con Moncler en esta parte del rostro, que va a tener más oscuridad. También puse un poquito de tierra siena y mezclé esas tres tonalidades. Pueden utilizar también sus Prismacolor así igualito, pero sin saturar tanto. Vamos por capas con los Prismacolor, igual con los pasteles es casi lo mismo, vamos por capas de colores, de sombras y luces. Vean, en este lado del rostro hay más sombra, por eso les estoy contando que aquí apliqué más oscuridad. Y en los labios mezclé un poco de tono rojo carmín con tantito color magenta, y también unos toques de gris y negro dentro de la boquita. También se ven sus dientes, la boca está súper sencilla, es súper larga, está súper bonita.
Y pues siempre los excesos los borro porque como mezclo también con mis deditos, aparte de utilizar los esfuminos, pero son nuevos para mí. La verdad es que a mí no me gusta usarlos, pero voy a empezar a utilizarlos para que tengamos un acabado más profesional y más bonito, que no nos quede tanto el dedo por ahí marcado. También voy a mezclar un poquito de color ocre oro también con blanco en esta parte del rostro, que hay más oscuridad, más luz. Aquí vamos a mezclar tonalidades también con el blanco y las pecas. Vamos a poner en el cuello un poco de gris también, brown clear y café, y mezclamos, difuminamos y también borramos los excesos con las sombras también en su orejita. Ponemos el mismo tono de brown clear y mezclamos con tierra siena. El cabello voy a mezclar solamente el negro y los azules. Pueden utilizar azul índigo o también azul ultramar si quieren. Yo mezclé el azul índigo y el negro nada más, y también unas tonalidades de azules más clarito con azul ftalo. Este cabello es muy intenso, entonces yo mezclaba esas tonalidades azules y también el blanquito por ahí en algunos detalles de luz, y sombra con negro, es azul el cabello y se mezclan esos colores y luces. También acá abajito un poco de negro, y ya saben, con él también el exacto pueden hacer cabellitos más delgaditos, aunque los cabellos de Coraline son un poco más gruesos porque es una figurita también como tipo las de Jack, no es tan tan real, entonces no necesita que hagan los cabellos súper súper delgadititos. Y bueno, voy a utilizar también aquí el color negro, ven la sombra, un poquito de azul índigo, y también mezclo con un tantito color azul ftalo para unos brillos aquí en este punto de aquí, y sigo con el azul ultramar, el azul índigo. Me gusta mezclar muchos azules porque me encanta cómo se ve el cabello, más vibrante que la foto. Entonces aquí podemos poner más azul si ustedes quieren que no se vea tan oscuro. Pero bueno, a mí me gusta la intensidad del tono de sombra que se ve por ahí. Y brilla también el azul, entonces me encanta eso. Y para la parte de su poncho, de la ropa, que es color amarillo, solamente mezclé esos tonos. Para las sombras utilicé el gris y el brown clear, también café. Y mezclamos, ya saben, pliegues. En la chamarra también tiene una como bolsita, no sé qué está cargando por aquí. Eso mezclé el color negro con un poquito de color tierra y violeta. Y también magenta. Y ponemos unos detalles como de hilitos por ahí también. Y los pliegues también con, aquí tiene unos detallitos en la chamarra también. Hagan si quieren bastante textura o más brillo por acá con blanco. Y también le hice su broche color dorado, que es como una libélula. Entonces utilicé el oro, el blanco nada más y unos toques de café. Y para el fondo voy a mezclar el color magenta, el violeta y también un poco de azul. Voy a mezclarlos todos a ver qué tal queda, porque la verdad no tenía idea de qué iba a poner en el fondo. Entonces esos colores se me hicieron como muy bonitos, típicos de la película de Coraline cuando va en el túnel, pero no quise hacer completamente el túnel, más bien como difuminar el fondo con esas tonalidades, y se veía bonito. Me gustó. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué le hubieran puesto al fondo? ¿Lo hubieran dejado en blanco también? Lo pueden dejar blanco. Después un poquito de negro para más profundidad, ya saben, en el fondo. Y detallamos al final todo nuestro dibujo, todos los errores que manchamos con el fondo y también los que nos quedan por retocar, que son muchísimos. Yo siempre me equivoco y tengo que retocar bastante. En este dibujo también hice lo mismo y puse unas estrellitas también al final porque sentí que le faltaba algo al fondo, un poco de brillo con estrellitas, y grabamos un TikTok por aquí para que ustedes vayan a verlo, vayan a seguirme a TikTok. Me encanta subir videos cortitos y de algunos dibujos, y pues así quedó el resultado, firman su dibujo. Espero que hagan este dibujo de Coraline. Espero que les haya gustado este dibujo de Coraline. Me digan en los comentarios qué opinan, porque a mí me encantó. Amo este personaje, creo que quedó súper parecida y a ustedes les va a quedar también muy parecida. Espero que vean el proceso, que lo hagan con cuidado. Los aunch, les mando besitos en sus cachitos, en sus popis. Y le voy a mandar un saludo a Víctor Manuel, Megan, Yamile, Raúl, Viri, Viera, Facu Arts, Martu, Megan, Dani, el Diamante, Yanni Linares, Elvia Jesús, Lucero Suárez, Adam, Adriana, Vane Fans, Sandra Cires, Víctor, Briviera, Alan, Valen, Sandra, Carlin, Viviana, Megan, María, 99, Dani Serna, Elvia, Samantha, Jade Artist, Emi Luces, Cámara y Acción, Brandon Alain, Elvia, Megan, Víctor, Scar Art, Angelo Danti. Algunos no les gustó el dibujo de Among Us. Pues es que yo hago lo que puedo, les digo que no me quedan exactamente iguales. Y de hecho me gusta más que no me queden iguales, porque cuando me quedan iguales me dicen que son impresiones. Entonces a nadie tienen contento. Aprendas a ser una hija amorosa, podrás salir. Año BC, Nando TV, Viviera, Time to Draw,
Collect BS, Donita Kawaii, María, Dani MB, Mimico, Julian, ArtGP, Megan, Itziana, Seba, Araya, Bri, los amo mucho, María también, Julia, Rivero, los amo mucho y nos vemos en el siguiente video. Hagan esta Coraline y pues díganme qué personajes de Coraline sigue. Sí. ¿Qué personaje de Coraline sigue? Por favor, voten por esos personajes y si ven este video y lo comparten mucho, voy a seguir con los demás, si no, pues no puedo hacer nada. Coraline y la puerta secreta.